Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Abogado Isidro Salinas, se da continuidad el día de mañana, en este caso, al juicio contra un ex intendente, bien digo, del distrito de Jesús. Sí, efectivamente, el día de mañana va a continuar, ¿verdad? El juicio, si bien a la persona que se está refiriendo no es mi cliente, sino son otros coacusados, en este caso el señor Vida Montiel, ¿verdad? Que fungía en ese entonces como tesorero, ¿verdad? Uno de los tesoreros de ese municipio. Entonces se abrió el juicio la semana pasada y en ese sentido, luego de escuchar la acusación en el Ministerio Público, nosotros sostenemos que mi representado en particular, ¿verdad?, no tiene participación alguna en el hecho que se lo acusa. El hecho básicamente que se lo acusa es que él, conjuntamente con los otros acusados, habrían producido planillas de salarios que en este caso correspondían a los trabajadores del municipio y que estos trabajadores no percibían. O sea que esa planilla por cual se acreditaba que se pagaban los sueldos eran falsas, ¿verdad? De los cuales mi representado no tiene participación alguna ni en su elaboración ni en su uso. En este caso, ¿cuántas personas son las acusadas en este juicio? Tres personas son las personas que están acusadas y mañana vamos a continuar, ¿verdad?, con la producción de pruebas y eventualmente creería que podría ya concluir el juicio el día de mañana. ¿Y esta causa cómo se eleva a juicio? ¿Quién realiza la denuncia o es una actuación de oficio? Es una denuncia que fue formulada por un trabajador, en este caso, ¿verdad? Y que, digamos que en este caso, recepciona el Ministerio Público e inicia la investigación. En este caso, el juicio que se desarrolla mañana es la segunda oportunidad que se está desarrollando. Sí, es la segunda sesión del juicio. Uh-huh. Y tengo entendido, como ya fue una suspensión, que esto tendría que terminar el día de mañana. Uh-huh. Muchísimas gracias, abogado. No hay por qué, no hay por qué.